Para los representantes de este sector, la falta de un salario acorde al nivel de hiperinflación y también la falta de seguridad social han sido las claves para que los maestros hayan decidido en no asistir a las clases presenciales en octubre. Para comenzando este año 2022-2023, el déficit UJA ha superado más del 50%. Más de la mitad de los docentes no se van a incorporar porque no tienen las condiciones, porque no están motivados, porque no hay nada que los motive a través del Estado venezolano. No hay un buen sueldo, no hay seguridad social, no hay incentivos. Por otra parte, otros docentes criticaron que desde la zona educativa se hayan impartido sanciones al personal que no se incorporó en la quincena de septiembre a las aulas. Nosotros le decimos a la ministra, a la persona, la ley del trabajo establece que cuando uno cobra sus vacaciones, al otro día es que sale a disfrutarla. Por lo tanto, cobramos el 16, el 17 de agosto nos empezamos nuestras vacaciones y nos toca incorporarnos el 3 de octubre. Por último, y en cuanto al tema de infraestructura escolar, se conoció que varias escuelas del municipio capital de la entidad están siendo dotadas con pinturas, mejoras en fachadas y techos, mientras que las escuelas de las zonas rurales están en completo estado de abandono. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez.